En Comas fue detenido un hombre que extorsionaba bajo la modalidad del préstamo gota a gota. Según la policía, el acusado tendría relación con los otros 6 extranjeros detenidos esta misma semana por el mismo delito. En 3 días es el 7º extranjero que cae en el distrito de Comas por presuntamente dedicarse a la extorsión y al cobro de los llamados préstamos gota a gota. ¿De qué nacionalidad es usted? Colombiana. ¿Colombiano? Sí, señor. ¿Y primera vez que lo detienen estos hechos, en estos actos? Así, así, pegándome, así. No, así. No, usted, ¿primera vez que se le tiene un hecho así? Así me detienen. Sí. El día de ayer Alejandro Montoya Castaño fue captado en la calle José Pardo cuando realizaba el cobro de un préstamo. Según las investigaciones policiales, tendría relación con los otros 6 extranjeros, entre colombianos y venezolanos, que fueron detenidos. Que le estoy preguntando a usted a qué se dedica a trabajar aquí en mi distrito de Comas. Prestó plata. ¿Ah? Prestando plata. ¿Prestando plata? ¿Y lo que no le pagan? Pues qué más se va a hacer, perder la plata, porque eso no es mío. Tras realizar el cobro a plena luz del día, fue grabado con el mismo adulto mayor, que fue intervenido el martes, con el venezolano Hiker Suárez Rojas y la colombiana Flor Arenas Higuita. Ellos, según las imágenes que se ha podido apreciar, llegaban y inmediatamente se acercaban a la persona, le pedían un dinero, luego firmaba aparentemente un documento, el agraviado, y posteriormente se subían a la moto y se retiraban del lugar, ¿no? En esta ocasión también fueron las cámaras de seguridad de Comas las que registraron el desplazamiento de Montoya Castaño. Están en lo mismo, pero ya nosotros estamos poniendo mucha fuerza a través de la central de monitoreo y trabajando con el grupo de seguridad ciudadana que tenemos. Cabe recordar que el miércoles la policía capturó a un grupo de presuntos extorsionadores colombianos, también en Comas. Según información policial, uno de ellos había sido detenido por el mismo delito hace 4 meses. No solamente estamos viendo acá lo que es las mototaxistas, los mototaxistas que están siendo agraviados, sino también vemos que son farmacias, vemos que son tiendas, ¿no? Vemos cobran a todas las personas que pueden, ¿no? que tienen signos de algún tipo de riqueza, les van y les cobran cupos, ¿no? Hasta las personas normales, ¿no? Común y corrientes también van y les extorsionan en sus casas. El último extranjero capturado fue trasladado a la comisaría de Túpac Amaru. Las investigaciones apuntan a que los detenidos de los últimos 3 días tendrían relación y obedecerían a una organización criminal dedicada a la extorsión y al llamado préstamo gota a gota.